Pues nada, iba a empezar a grabar, abro el juego y nada. A ver, o esto significa que voy a tener un día de mierda en War Thunder o un día de puta madre. No lo sé, a ver, si me toca 1.000.000 nada más abrir el juego, o sea... no sé, no sé. Yo creo que la cosa muy bien no puede ir. Yo creo que por si acaso no saldré a la calle por si me cae una maceta en la cabeza o algo, cualquier cosa. Hoy no vamos a oler el césped. O sea, hoy no salgo por si acaso. Aquí hay algo que no... No. Aquí hay algo que no me cuadra. Ay, vamos a ver cómo me las apaño para grabar. Sin que el juego me dé por culo. Porque ya me ha dado 1.000.000 de leones. Eso significa que ahora viene el momento de poner el culo. Ya veremos. Muy buenas a todos, hermosos y hermosas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de War Thunder. Hoy estamos con el F-15C MSI-2, el nuevo caza de esta actualización para Estados Unidos. Seek and Destroy, la actualización. Y bueno, primero que nada, como siempre, os recuerdo que os podéis hacer miembros de este canal por menos de 1 eurillo al mes, o podéis ver alguno de mis anuncios en los vídeos y de esa forma me ayudáis monetariamente a seguir por aquí. Pásate por la descripción donde tienes las redes sociales, tienes Twitch, donde hacemos los directos y los sorteos, tienes Discord para unirte a la comunidad y estar informado de las últimas novedades, tienes GeoSa para comprar juegos baratitos, échale un vistazo, tienes TikTok e Instagram que de vez en cuando subo memes, alguna historia, alguna gilipollez, así que nada, te invito a echarle un vistazo. Una vez terminada mi propia publicidad, pues vamos a echar un vistazo a esto. Primero que nada, os tengo que decir que las partidas de Top Tier con esta actualización están jodidísimas. Las partidas no duran ni 2 minutos. Y 2 putos minutos que la gente, yo no sé qué hace, tío. O sea, a mí me gusta flanquear un poquito, ir por detrás de la montaña para... A ver, llámame loco. No me gusta merendar o almorzar o cenar 15 misiles guiados por radar, sinceramente. Y yo veo que todo el mundo se tira a bocajarro, trepan a 10.000 metros de altura, sueltan los misiles, se matan todos mutuamente, o prácticamente mutuamente. Cuando llegas tú, como un buen samaritano, tranquilito, relajadito, al campo de batalla, no queda nadie. O sea, no hay nadie. O una de dos, o se exterminan mutuamente, o tu equipo es barrido del mapa en 2, 3 minutos como mucho, o tu equipo barre al equipo enemigo en 2 o 3 minutos y no queda nadie. Ha habido casos que, joder, yo digo, hostia, voy a ir lo más directo posible y tal. Tío, disparó un misil y al desgraciado del enemigo que le iba el misil, justo antes de impactarle, le caen 4 misiles aliados y se lo cargan. Bueno, también los aliados puestos a disparar misiles me los disparan también a mí. O sea, no sé cuántas veces me han matado los aliados, pero bueno. En fin, que las partidas de top tier están durando poquísimo, pero no es exageración. Los que hayáis jugado top tier estos días desde la actualización, decidme si soy yo el único, que las partidas están durando 2, 3 minutos y no veo a nadie, no he visto a nadie en el día y pico que llevo de juego desde la actualización, que tenga más de 2 o 3 bajas en una sola partida. O sea, eso significa que la gente mata tanto y tan rápido que nadie se hace más de 2 o 3 kills por partida. De verdad, que alguien me diga si miento o no. Así que bueno, haremos lo posible. Yo os voy a poner las partidas que me han parecido más interesantes, sinceramente. Porque de verdad, lo demás es que no llego, no llego. Es que voy al campo de batalla y se acaba, y se termina la partida, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, es exagerado. Bueno, vamos a ver el avión. A ver, en cuanto a armamento, tenemos los nuevos misiles AIM-120A, que son los misiles guiados por radar. Estos misiles guiados por radar tienen la particularidad que son dispara y olvida. No tienes que mantener al objetivo enemigo fijado para que el misil vaya hacia él, ¿vale? Luego tenemos los típicos, los AIM-9M, que ya los teníamos en anteriores aviones. Tenemos el AIM-9L, tenemos los depósitos de combustible, que ahora vamos a ver qué diferencia hay, porque ahí tenemos un nuevo tanque de combustible. Tenemos las MK82 Snake, las bombas de 500 libras, las Blue 27, que es básicamente el napalm, las GBU-8, que eso te brinda cierto ataque de tierra de precisión, como también son bombas de dispara y olvida, siempre y cuando tires a buena altura, distancia y hayas fijado bien el objetivo y una buena velocidad, pues la bomba va solita y no te tienes que preocupar. Luego tenemos las bombas de 2.000 libras y tenemos, bueno, luego las MK81, las de 250 y tal, bombas pequeñitas, básicamente.
Vamos a ver los tanques de combustible. Tenemos los típicos tanques de combustible, estos de aquí, que por cierto le dan una apariencia brutal al F-15. Y luego tenemos los nuevos tanques de combustible, que son como fusionados en el fuselaje del avión, ¿vale? Tienen ventajas y desventajas. Yo, sinceramente, creo que tienen mejores prestaciones los clásicos. Primero porque los puedes desechar, los tiras y a tomar viento. Los otros no se desechan. Están como enganchados al avión y punto. Pero aún así, también le dan una apariencia bastante chula si quieres hacer fotos y tal. Pero para mí son mejores los otros, los que se pueden tirar, ¿vale? Porque estos, si os fijáis, son estos de aquí, los depósitos de combustible, ¿vale? Básicamente engorda el avión. Sí que es verdad que, por ejemplo, en velocidad máxima no te resta 40 km por hora, solamente te resta 39, es un kilómetro por hora. Pero en cambio te añade tiempo de giro, bastante tiempo de giro, y 70, y te resta metros de trepada, 70, casi 70, 71 metros, o sea, te resta bastante, ¿vale? Con lo cual, yo sigo decantándome por los típicos depósitos de combustible desechables exteriores. Que sí, te añaden un kilómetro más por hora, pero bueno, son 40. Luego los puedes desechar y ya. Vale que quedará el arrastre parásito, pero... punto, ¿vale? Además, no te añaden tanto tiempo de giro. Y además, pues, no te añaden tantísimos... no te resten tantísimos metros de trepada. Con lo cual, para mí, aparte de la apariencia brutal que le dan al F-15, para mí sigue siendo muchísimo mejor en prestaciones los tanques de combustible externos. Así que... no, nada más que decir en ese sentido. A ver, mecánicamente este cacharro. 2610 km por hora a partir de 10.000 metros de altura. Altitud máximo 16.764. Tiempo de giro 22 segundos. Distancia de... Ritmo de ascenso, perdón, 280 metros segundo. Y luego tenemos distancia para despegar 750 metros. Aquí viene la nueva, el nuevo añadido importante. Límite de velocidad aérea, que creo que no está muy bien explicado, 1629 km por hora, significa cuando tú, por ejemplo, haces un picado y bajas, yo que sé, de repente a 1000 metros, o a ras del suelo, puedes ir a 1629 km por hora y no te cargas el avión, ¿vale? Así como hay muchos aviones que a 1400 km por hora, de repente, si bajas a ras del suelo, partes el fuselaje, pues en este caso, no. Límite del número Mach 2.4, tren de aterrizaje lo puedes desplegar a 700 km por hora, 700 para abajo, ¿vale? O sea, de 700 hacia abajo. Y los flaps a 481 km por hora. Eso es lo que aguantan. Esa información es bastante interesante para conocer un poquito mejor el avión y no reventarlo de buenas a primeras. No tienen ninguna clase de protección blindaje, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, más o menos la estructura del avión y tal. Cañón, combustible, todo eso. Y bueno, vamos a ver el... Bueno, no sé si... Bueno, evidentemente es un F-15. Lleva el cañón de 20 milímetros, ¿vale? Yo solo en Estados Unidos suelo usar la de objetivos aéreos o la de objetivos blindados. En último caso, si se te da muy bien, usa la furtiva. La de objetivos blindados para frontales es brutal. Y la de objetivos aéreos, la verdad es que no es mala. Dispares donde dispares, se hace daño. Pero si te gusta el tema frontales o apuntar a sitios concretos de un avión, tipo motores y tal, la de objetivos blindados es lo mejor, porque en un frontal te cargas los motores del enemigo aunque no lo mates, y bueno, te acaba dando la kill, o sea que... La verdad es que me gusta bastante la de objetivos blindados, ¿eh? Y nada más que añadir, básicamente eso es todo. vamos a ver cómo manejamos esta preciosidad de avión en el campo de batalla. Y de verdad, dejadme en comentarios si a vosotros os ha pasado lo mismo, de que las partidas os duran 2 minutos, tío. Es que es increíble, de verdad. Ah, otra cosa que se me olvidaba, eso sí que quiero decirlo, el coste máximo de reparación son 12.850 leones, ya te digo, coste máximo, con todas las piezas, y no es tan caro como otros aviones que hemos tenido en su momento, de que hemos tenido algunos que van en 30.000, 40.000, 80.000 pavos. Es un precio un poco, sí es un poco alto, pero medianamente aceptable para lo que es este avión, medianamente. Así que nada, y ahí tenéis los porcentajes de recompensas y tal. Uf, pues nada, gente, vamos a ver qué tal se comporta este bicho en el campo de batalla. Vamos a ver si consigo alguna partida medianamente interesante. Ya os digo yo que está jodido porque las partidas no duran ni 2 minutos. Así que dejadme en comentarios si os ha pasado lo mismo. Y nada, gente, vamos a volar el F-15. Pues mira, yo como el compa, voy a volar sobre todo y voy a trepar.
Voy a emplear los 28 minutos de combustible. Por cierto, estoy quemando también combustible del depósito. Ahora que me fijo, supongo que... No sé. O sea, del depósito principal también. Supongo que quemar del depósito principal y el secundario pasa al depósito principal, digo yo. Vale, no pasa nada. Vale, vamos a... Hay 120. Vamos a probar suerte. Entonces estamos a 9.000 metros casi. Intentando fijar. ¿Eh? 11.000 metros ya de momento. Apoya, ¿qué coño hay ahí, tío? Sí, ya tiro misil, no sé qué hostias puede haber ahí. Sinceramente. No sé si habrán tirado algún misil. He marcado algo. Ahí delante. No sé si le dará, No sé si irá a algún sitio o reventará el misil. Tiene pinta que se va a reventar. Oh, es que tiene... ¿Por qué coño se me queda marcado ahí delante, tío? Nada, ya he bugueado algo, ya me he cargado algo, tío. Ahí. Vale. Vamos a bajar. Mira, F16. No sé si lo voy a dar con el misil, la verdad. Sí. A ese le he dado, por lo menos. Ah, que por cierto, era un sub-27. Mira. Lo que voy a hacer en esto... Vamos a subir. Voy a trepar muchísimo, tío, porque... O sea... Uy. Ya he visto... Ahí he visto una cosa... He visto otra. Por ahí ya estoy viendo otra. Y ya que sé, pues tira. Me he quedado con misil. Ahí. Venga. Vale. Corre. Más me vale correr como la putilla. Yo no sé si le daré a alguien, Pero... Sí, sí. Vale, a alguien le he dado. A alguien le he dado, bueno. Algo es algo. Voy a probar misiles, que te diga. O sea, los demás misiles creo que no van a dar a nada. Aunque me parece escuchar al avión cerca, pero no. O sea, la gente va a volver a reaprender que volar alto no es una opción ahora mismo. Estoy notando en el radar. Ya, no hace falta que me lo digas. ¿Qué más estoy viendo por ahí? Pueden ser bots, O sea, lo que esté marcando no lo sé. Sí. Desgraciadamente sí era un bot. Vale, ¿qué más tenemos? Me están traqueando los desgraciados. Baja. Los tengo todos alrededor, ¿verdad?
Joder, que se los tengo alrededor. Sí, los tengo alrededor, sí. Joder, todo el equipo enemigo por ahí. Coño, que no me funciona el 7, tío. Nada, no funciona, macho. Bueno, por lo menos se han matado entre ellos, mira. Yo no sé si será un bot, muy probablemente. Vale, F-16. Vale. Ya me han jodido, pero... ¡Ah! Espera. Ha marcado algo, voy a tirar ya el combustible. Pero mira qué bonito cómo lo tira. Placa, placa, placa. Ah, no, mira, el F-14 ha vuelto a spawnear. Bien. F-16, puede ser. Podría ser, ¿no? Y de hecho me marca de boca, así que... Contramedidas... Le he dado. Perfecto. Perfecto. Míralo. ¿Qué más queda? ¿Me queda algún misil? ¿De la M120? No. Ah, joder, es un puto bot. ¿Pero eso de ahí? Eso de ahí también es un puto bot, joder. ¿Va a cambiar el objetivo o... cuándo? 17 segundos. Voy a ver. Sí, se lo ha tragado, sí. Perfecto. Voy a poner, por cierto... Vale, así. ¿Objetivo qué? ¿Dónde? ¿Cuálo? ¿Dónde está ahora? Ah, en teoría tiene que poner... No tiene que ponerme el... ¿Quién está ahora? Como objetivo. ¿Y mi compañero? Vale, vuelvo a poner el radar. Vale, ahí está el compa. ¿Puedo activar yo? A mí mismo. Hostia. Vale, estoy jodido. En giro no le gano, ¿no? ¡No le he dado, tío! ¡No le he dado! ¡Joder! Es que me ha marcado el punto misil y me estaba marcando otro sitio para tirar. ¡Hostia! Buah. Buen combate, la verdad. ¡Hostia, qué rabia me ha dado eso, tío! Yo creo que le ha pasado rozando el cogote, tío. Voy a dejar a ver cuánto he ganado con esta partida. Ha estado intensita esta, ¿eh? Eso es lo que me ha gustado. Bueno, ni tan mal. 26.000 de pasta, casi 27.000. Y 7.896, casi 8.000. ¡Uf! Dios, el último enfrentamiento contra el jugador este. ¡Qué, ay, qué rabia, tío! Lo de que se me haya quedado fijado, porque sabéis que estos aviones, claro, cuando tú marcas a un enemigo, te marca donde disparar, ¿no? Entonces, claro, como se ha quedado marcado el misil, tengo que disparar a ciegas, más o menos. Ahora voy a ver la repetición, porque quiero ver por dónde le han pasado los disparos. Yo creo que le han pasado... rozadísimo, tío. Putada, coño. Cierto, como curiosidad, mirar la vista del sensor, ¿vale? Que se hace... es esto de aquí, ¿vale? Se ve lo del que ve, digamos, el radar del avión. Lo que ve el sensor del misil. A ver, hostia. Eso no me había parado a mirarlo nunca mucho, ¿eh? Mira, mira, mira. Cómo ilumina todo. Está curioso. Además te dice la velocidad y todo. A ver el misil.
Ahí lo estaba pintando yo también con el de esto. Ahí me ha cometido las contramedidas. Plak. Está chulo ver esto. No me había parado nunca a mirarlo, ¿eh? O sea, es algo que ya... Bueno, creo que ya llevo un tiempecillo, no mucho. Pero no lo había usado nunca. Sí que lo había visto, por ejemplo, en tanques y tal, pero en aviones no me había fijado nunca que se veía así, tío. Curioso. Ya os digo, esto, si lo queréis saber qué es la vista del sensor de la repetición. Aquí estamos en el momento cumbre. ¿Cuántos misiles ha tirado el cabrón, tío? Vale. No. Ahí ya me está cagando encima prácticamente. Eso es mi misil, ¿no? Sí. No le ha dado de poquísimo, el cabrón. Mira tú cómo se los pasa, tío. También me podrían explotar. Y vamos a ver. Yo aquí primero, es que aquí tengo dudas y digo, guau. Iba a decir, no sé si irme corriendo para detrás de la montaña, lo que sea. O de esto, ¿no? Pero... Sí, mira, mira, mira. Quiero ver por dónde le han pasado mis disparos, tío. Pero también he disparado, lo que no sé si yo... Espérate, que todavía le he dado y el juego no me lo ha contado. Espérate, espérate que aquí... A ver, no creo, ¿eh? Pero... A ver. ¡Ey! No, no, no. Sí le hubiese dado en realidad, ¿eh? Sí le hubiese dado en realidad. Espérate, que una por lo menos sí le hubiese dado, ¿eh? O sea, aunque sea en el misil. Es que mira por dónde le ha pasado, tío. Una en realidad sí le hubiese dado, pero bueno. Que él a mí, no sé. No sé cómo coño me está dando, también te lo digo. También es verdad que la repetición del servidor, ¿eh? Joder, es que ya han pasado, pero, literal. Mira, mira, mira. Pero puta vida. Pero por lo menos un disparo sí, yo creo que sí lo hubiese tenido que dar. Por dónde le ha ido del ala. Pero bueno, igualmente no lo hubiese derribado seguramente, pero bueno. Vaya. Estamos on fire, ¿eh? O sea. Joder. Pero por lo menos me he quedado a gusto viendo esto, que necesitaba verlo para quitarme, ¿sabes? Esto de la curiosidad, vamos. Vas a ir aquí por la cordillera esta. MiG 29 me ha marcado, se supone. Mira. Vamos a ponernos en este modo, que me va bien para poder girar el cogote. Y poder marcar a la peña. Vale, lo han reventado. Os recuerdo que estos misiles son dispara y olvida, así que no tenéis que estar fijando todo el santo rato. Uy, a ese le han dado. Bueno, a medias, no sé qué hace. Si le han dañado o no. Bueno, se lo han cargado. Joder. Vale. ¿Qué más tenemos? Parece que hayan marcado algo. No, es el. El avión estrellado. Vale. ¿Dónde está el resto? Mira. Marca allí. Me da muy mala espina esto, ¿eh? Voy a dar la vuelta. No me acaba de salir uno marcado aquí. No, pero ese es un bot. Espérate. Voy a poner un poco más de alcance. Ahí. Y me sale a 18 kilómetros, ¿sabes? Y me sale a putos 18 kilómetros. A ver, daré al aliado, ¿no? No, un aliado no es. Un aliado no es. Bueno, le he dado. Eso de ahí no sé qué es. Tira de misil por si acaso. No sé qué he marcado. Igual he marcado nada, ¿eh? Igual he marcado un chaf.
No, no tiene pinta que fuera solamente un chaff. Por favor. O sí, no sé. La verdad. Hola. Hola. Tío, por favor, esto es horroroso. Bueno, pues cambia de misil. Total, lo tenemos aquí delante. No sé. Activo contra vidas, por cierto. Tío, no me lo marca, ¿eh? ¿Lo come? Sí. Lo voy a ver con los tanques de combustible, eso es lo mejor, ¿eh? O sea... ¿Cuánta gente queda? Un par, ¿no? Bueno, ese ya no porque está muerto. Bueno, es el que le he dado yo. Por si acaso. Ahora, apaga contramedidas. Vale, ¿qué más tenemos? Quita esto. Ok. Vamos a ganar altura. Bueno, seguramente estará lejos, verás. Lo que voy a... Uy, aquí. Vale, ahora. Que tenía activado lo de los controles de simulador. Queda uno. Yo lo siento, pero no quiero estar 10 horas en la puta partida, ¿sabes? Vale. Me quedan en 120, sí. 70 kilómetros, también. De radar, me refiero. Vale, voy a tirarle. No me queda. Solo me quedaba ese. Sí. Vale, vamos para allá. A ver, yo creo que la altura que lo he tirado. Bien. Yo creo que le doy, ¿eh? Os repito, no hace falta tenerlo marcado. En principio, pero bueno, también se pierden. Como te tiran contra vida y se toman por culo, seguramente. Y se lo han cargado. Yo creo que sí le llegaba a alcanzar, ¿eh? Déjame darle a este por lo menos. Y a la 4 no me lo marca, tío. No me marca la 4, ¿eh? Joder, eso sí. Voy a dejar a ver cuánto he ganado con esta partida. Dos kills. Os recuerdo que el avión es de prestado, ¿sabes? Así que ya sabéis que siempre da algo menos, pero bueno. 7.000 por haber derribado a dos. Con dos impactos críticos y tal, 7.546 de experiencia para el mismo F-15 y 27.000 leones. Os vuelvo a repetir que como estos vehículos son de alquiler, que me los han dejado para hacer el vídeo, no dan el 100% de la recompensa, ¿vale? Pero como tengo cuenta premium, eso siempre se equilibra, así que os podéis hacer una idea de lo que he sacado pues con eso. Vale, se está incendiado un poquito, me han comentado. Voy a ponerlo a 19 kilómetros, creo que está bien. A ver qué tenemos allá. Algo ha explotado. Bueno, si quiere marcar algo. ¡Epa! ¡Hombre! Allá o no, puto desgracia. Nada, vuelvo a poner de este modo. Tío, por Dios, que no queda equipo ya. Por favor. Dejarnos alguno, tío. Macho, no da tiempo, ¿eh? No, no, que no da tiempo. Hostia. ¿Hay dos? No, pero uno es... Joder, ya le han dado, tío. ¿Esta se acabó? ¡No me jodas! ¿Pero qué partida es esta? Bueno, igual le daba por lo menos. pues nada. ¿Quién queda entonces? Y todavía sigo con los depósitos externos de combustible, ¿eh? Así que... ¿queda alguien? Quedan dos. No sé. A ver. ¿Dónde? Ahí. El misil, por favor. Tiene la pinta que se lo van a cargar antes de que yo pueda llegar. Sé que no tendría que tenerlo fijado con el radar, o sea, no hace falta. Igual voy a dejarlo por si acaso ayuda en algo, ¿sabes? El otro está ahí.
Ya no me quedan misiles de radar, ¿no? No, activas contramedidas igual. Porque no la vamos a comer. ¡Ah! Que lo he marcado. No sé cómo, pero le voy a tirar. O sea, ¿te imaginas que le doy? Apaga el motor. Joder, que estaba muerto. Me cago en la puta. ¿Qué, tío? Están todos muertos. No, no puedo hacer nada. Ahora, os suelto los combustibles. Qué partidaza, joder. Bueno, que se fue a la mierda ese, pero. Hostia, qué chulo, tío. Esta es una clase de cosas que me molan. Esta clase de detalles en los mapas. Hostia, y si lo bombardeas se rompe, tío. Este salía en Battlefield 4, ¿no? Hostia, qué chulo. Este me suena que salía en Battlefield 4, este telescopio. Que en verdad sería radioscopio, ¿no? Porque es... Bueno, son gilipolleces mías, pero... Y se ve hay un cohete, Estaría guay que se viese como lo lanza, ¿no? Algo, una chorrada, ¿no? Pero... Estaría así gracioso. Ahí está. Ahí. Mira. Está chulo, No sé, ya he intentado destruir el cohete, O sea... Bueno, como sé que me lo vais a... Está chulo, Molaría ver que en algún mapa se produjese un lanzamiento. Pues, estaría curioso. Bien, por fin me toca otro puto mapa. Hostia, de verdad, todo el día jugando a los mismos mapas. Por fin me han cambiado de mapa. Joder. Me va a tirar combustible, pero aquí en tierra. Aquí los misiles. Aquí los misiles van a estar sabrosones, O sea, aquí yo creo que los misiles van a estar sabrosones, hostia, ¿qué tiro? ¿Para el mar o para la montaña? Yo creo que para. Vaya, para la montaña. Aquí va a estar todo muy sabrosón. Yo creo que es que si tiro para la montaña, tendré a tiro a todos los que vayan por ahí. Más o menos. Soltar los dos de las alas para ir un poquito más rápido, si un caso. ¿Sabes la cantidad de litros de combustible que acabo de lanzar? O sea, ¿sabes la cantidad de litros que acabo de tirar? Unas cuantas toneladas de combustible. No pasa nada, nos sobra. Lo paga el contribuyente, ¿sabes? Joder. De momento no detecto nada. A ver si... Vale, tira el otro tanque de combustible. Vamos a ver si ve alguna cosita. Hola. Joder, alguna cosita dice. ¿Te importa marcar, encender el misil o algo? Gracias. Yes. Hay muchas cosas ahí, No sé si le voy a dar, pero... Voy a bajar a la montaña. A ras de montaña me refiero. Vale, cambia el radar. Bueno... Tenemos un puto MIG. Nada, en 120. Enciéndete. ¡Enciéndete! La verdad, joder. Ya se lo han cargado, evidentemente, ¿sabes? Vale, contramedidas. Vale, aeronave rematada. Bueno. Aquí no me puedes dar, Bueno, sí. Ah, ¿cómo que le he dado un aliado? No me jodas, No veo nada. ¿He tirado un misil? ¡Joder!
cago en la puta. Qué lío, me cago en todo, me ha medio tos de cara. Lo que no entiendo es cómo ha aguantado tanto. Me ha medio 5 o 6 de... Joder, tremendo bucaque, tío. Pues nada, muchachos. Iremos terminando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. He mostrado algunas características que he visto de los mapas que me ha llamado la atención, algunas decoraciones, tal como lo que es el radiotelescopio o la lanzadera del cohete. Está bastante chulo, la verdad, esa clase de detalles. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que yo he disfrutado con el vehículo porque el F-15C es, de verdad, de mis aviones favoritos en tanto en la vida real. Bueno, en fin, que me encanta, la verdad. Las partidas de top tier cada vez son más jodidas, pero es por lo que digo, es que muere todo el mundo súper rápido. Yo creo que llegará el punto, igual no, igual me estoy flipando, pero tendrán que aumentar la cantidad de jugadores en las partidas, por lo menos de top tier, por el tema de que, tío, muere todo el mundo en 2-3 minutos, literalmente. Yo ha habido un momento que digo, joder, después ya no sé cuántas horas de gameplay, digo, bueno, no voy a flanquear, no voy a dar la vuelta, porque cuando doy la vuelta, no queda nadie del equipo. Ha habido momentos que he dicho, va, pues subo, trepo, tiro el misil, bajo, me cargo a alguien y ya está. Y esas son las partidas. Pero bueno, yo creo que habrá un momento que sí deberían meter, yo creo que fusionar varios equipos, lo que sea, y aumentar la cantidad de jugadores. Porque muere muchísima gente muy rápido. O eso, o van algo van a tener que hacer seguramente. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. La verdad, sé que podría haber estado mejor, pero bueno, ya os he comentado al principio que iba a intentar poner las partidas más divertidas, más curiosas o lo que sea. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un buen likeazo. Comenta qué te parece a día de hoy el top tier, qué te parece el avión. A mí el avión me encanta. O sea, los aviones son brutales. Y nada, pues seguramente también tiene que hacerle vídeo del F-16C de nuevo, un remake del vídeo, porque, bueno, tiene el nuevo armamento y tal, así que seguramente se lo acabará haciendo. El F-16C puede dar mucha guerra con los nuevos misiles, ¿eh? Así que, si quieres el vídeo, deja un buen likeazo, házmelo saber. Comenta, ¿tú también te has encontrado con esto en top tier? Las partidas no te duran nada. Los equipos desaparecen, literalmente, en cuestión de minutos. Déjamelo en comentarios. Y nada, gente, como siempre os vuelvo a recordar que me podéis ayudar monetariamente si queréis que siga por aquí dando caña, pues viendo algún que otro anuncio del vídeo. Podéis haceros miembros de este canal también por menos de un eurillo al mes si os apetece apoyar. También os recomiendo que os paséis por Twitch, que ahí si os suscribéis, lo que sea, veis algún anuncio y tal, también me ayudáis económicamente a seguir aquí. Así que os animo a pasaros por Twitch para ver los directos y los sorteos. También a entrar en Discord, que como siempre, pues bueno, para uniros a la comunidad, estar enterados de las últimas novedades de tanto de los vídeos como de los canales, de los juegos, tal, pasaos por Discord. No seáis tan antisociales y tan asociales como yo, que entro en Discord de vez en cuando. Soy el primero que simplemente entro a echar un vistazo y a controlar, pero vamos. Os invito a que entréis por ahí, a uniros a la comunidad. Y por el resto de links de Twitter, tenéis, TikTok, Instagram, que subo memes, hago vídeos cortos, chorradas de estas, así para entretenernos un rato, echar un vistazo. Y tenéis G2A para comprar los juegos baratos. Y yo os voy a ir dejando ya, que hoy tengo el cuello cascadísimo de tanto rato grabar, tanta partida. Lo que me jode es que he jugado muchas partidas. Al final he terminado por poner 40 minutos dura el vídeo, 30 y pico minutos. Pero de verdad, es que podría haber elegido al azar prácticamente cualquier partida y serían casi todas lo mismo. No he visto a nadie con más de 3 kills de la partida, ya con eso os lo digo todo. Entonces, bueno, espero que la selección de partidas os haya gustado. Y nada, gente, de verdad, os invito a que me lo dejéis en comentarios. Comparte el vídeo si te ha gustado, deja tu likeazo y nos veremos en el siguiente vídeo o directo. Chao, chao, gente. Ay, ay, Dios mío. Ay. Pobre F-15, qué sexy es y qué incomprendido está, joder. ¡Mua! Hermoso.